Ay, Nenito. ¿Cómo me gusta que estemos así, sabes? Siento que nada malo nos puede pasar. Es que nada nos puede pasar. Quiero hacer el amor con vos. ¿Sí? Ay, mi amor. No. ¿Qué, no tenés ganas? Pero, no es eso, no, mi amor. ¿Cómo que no tengo ganas? Pero vos mañana peleas. Y tenés que estar 15 días. Nene, hace un año que estoy esperando este momento. Dale, que tu amor me da fuerza. Ay, ¿se te perdió algo? No, estaba por golpear la puerta, pero me parece que está ocupado Martín. No me boludees más. Tengo cara de tonto, pero no lo soy. Te enganché espiando, mami. ¿Qué decís, José? ¿Estás loco? ¿Qué digo? No estoy loco, pero me puedo poner loco si seguís mintiendo y si no te saca la careta de una vez. ¡Pero por Dios! ¿Por Dios qué? José, nada. ¿Qué quieres de Martín? Dale, habla. José, el chapulín en colorado dijo siempre alguien nos tiene que interrumpir. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá lo tenés a Martín. Decile que vos me viste ahí y estás obsesionado conmigo. ¿Qué está pasando acá? Yo te puedo explicar perfectamente. La enganché a Bárbara con el oído sobre la puerta, espiando y tratando de escuchar lo que estabas haciendo con la monita. ¡Espiando! ¡No! Martín, yo te estaba por golpear la puerta porque te quería preguntar algo y de repente vino este adolescente y me agarró de atrás. Lo hablamos 40 veces, José. Pero yo te lo hablé 40 veces y te lo dije 40 veces. Que esta mira, no sé. Esta mira tiene nombre, se llama Bárbara. Y vos te metes inmediatamente en mi cuarto, vamos a hablar muy seriamente. Pero Martín, dale, no es necesario. Anda para allá, José. Pero Martín, en el cuarto no, porque estábamos nosotros haciendo cositas lindas, Martín. Te juro, te pido mil disculpas. Ya mismo voy a hablar con él. Te juro que no va a pasar nunca más. No, está bien. No, yo me quiero morir. Yo me quiero morir, Martín. Eran. Les cortamos algo. ¿Y a vos qué te parece? Igual estoy acostumbrada. ¡Pesado! Qué raro, ¿en qué momento puse la gorra de baño? ¿Cómo va la mano? ¡Ah, perfecta! El Divo ese que me recomendaste es un capo, me la dejó como nueva, mirá. ¿Viste? Es buenísimo. A mí me ayudó un montón. ¿En serio? Sí. Hoy me hice la rota. Porque con todo el balón que este, la verdad que no me dio para. ¡No hagas eso más! No, porque no podés cortar el tratamiento. Él es como muy estricto. ¿En serio? Claro. Bueno, ahora lo llamo, te prometo que lo llamo. ¿Vas a ir a verme la pelea? Obvio. ¿En serio? Sí, voy a estar así de cerca tuyo. ¿Qué fila tenés? Ahí, estoy. ¿La 1? No sé bien la fila, pero estoy. Sé que estoy. Ah, bueno, te voy a saludar. Ay, gracias, Barbie, la verdad. Me estás haciendo un montón de cosas por mí. Muchas gracias. Me caes muy bien. ¿Y cómo va el torrelodita? Parece que la adolescencia le pegó a pleno. Ay, que la adolescencia es tremendo cuando te pega raro, porque José está muerto con la turca. No sé, mamita. Igual ya está. Bárbara, no te va a volver a molestar, pero cualquier cosa me avisas. Está bien, no te preocupes. Bueno, yo me voy yendo. Es que sí, ahora sí es retarde. Hace un rato yo podía un ratito, pero ahora es retarde. Tengo que descansar para la pelea de mañana, ¿o no? No. Bueno, sí, dale, anda. Cualquier cosa me llama. Oíble. ¿Sí? Sí. Oh, extrañame, ¿sí? Espero mi hijo. Chao. Ay. Chao. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? Nada, no me pasa nada. No me digas que estás jodiendo la mano de nuevo. Pero no sé, es raro, para mí que le pegué mal. Vení acá. ¿Fuiste al médico? ¿Para qué si estás vos? No me caché, ¿fuiste o no fuiste? No tuve tiempo de ir, Quique. Pará, acá te duele. ¡Ay, ya! Claro que me duele, pero es muy raro porque el tipo me dijo que ya estaba curada la mano. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a Martín y le vamos a hacer esa. Vos no vas a llamar a nadie. ¿Te necesitas? Si Martín se entera que tengo la mano mal, no va a querer que pelee. Necesitas una radiografía. Escúchame una cosa, ¿cómo es? Cuando yo te hice pelear con la mano mal, que me comiste crudo. ¿Y ahora que no quería ver la realidad? Vos no vas a llamar a nadie porque Martín no se tiene que enterar de nada, ¿entendiste? ¿De qué no me tengo que enterar? ¿De qué no me tengo que enterar? De nada. ¿De nada? Los escuché hablar, monita. Algo está pasando y por la cara que tienen ustedes dos es algo grave. Yo le voy a decir. ¿Qué? Tarde o temprano se va a enterar. ¿Qué está pasando acá? La Vicacha se bajó de la pelea. ¿Cómo que se bajó? ¿Sí? ¿Arrugó? No, ojalá hubiera arrugado. Lo que pasa es que parece que alguien la atropelló con el auto y tiene la gamba quebrada. ¿Qué? ¿Se suspende la pelea? No se suspende porque mandaba una minita de Norteamérica. Va, que es argentina, radicada allá, bueno, está. ¿Esto era lo que me estaban ocultando? ¿Vos me estás mintiendo? No, lo que pasa es que
Yo no le quería decir nada, porque yo tenía miedo. Que como no sabemos ni quién es la mina, ni cómo pelea, ni cuánto título tiene, nada, que a lo mejor usted no quería que yo peleara con alguien que no conozco. ¿Entonces? Preocúpese, porque si la trajeron de Norteamérica para acá debe ser un paquete, okay, debe ser una hamburguesa completa. A mí me parece que si no conocemos a la rival no tenés que pelear. No sé qué opinas vos, Ferretti. ¿Yo qué opino? Primero, ¿lo puedo tutear? No. Listo, bueno, entonces, no sé, ¿qué diga ella? ¿Monita? ¡Peleo! Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo no? Ha sido un placer encontrarme con ustedes, ¿eh? Perfecto, señor Quesada. Espero el llamado suyo. Pero, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Que siga muy bien, ¿eh? Ha sido hasta un placer. Estamos al habla. Claro que sí. ¡Gracias! ¿Dónde está Alfredo? ¿Está con vos? ¿Estaba con vos en la oficina? Lo tuve que echar de la reunión porque se puso a gritarle a uno de los abogados. ¿A dónde está? Yo lo escuché cuando estaba cerrando la puerta, escuché, era él. ¿Por qué se pone así? Ya sabía que se iba a poner así cuando se enterara. ¿Vos se enterara de qué, Mercedes? Ay, vos tampoco sabés que me voy a casar con Miguel, con tu primo. ¿Cómo que te vas a casar con mi primo? Si me voy a casar con tu primo, ¿por qué te pones así? También están todos como locos. Ubicalo, Alfredo, inmediatamente al celular. ¿Para qué? Porque si lo conozco va a ser una locura, ubicalo al celular. ¡Llámalo ya! ¡Ali! Está apagado el celular. Tengo que buscar a Alfredo, ayúdame. ¡Ah, pero me lo acabo de encontrar abajo! ¿Y? Estaba de raro, me dio un beso y me pidió que te cuidara mucho. ¿Se va de viaje? No, se va a matar. Vamos, Monita. Se va a matar. ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué genero esto? ¿Qué soy? La femme fatale de la novela. Salir para acá. ¿Dónde está la señora? Maestro, discúlpeme, por favor. ¿No vio un hombre vestido de traje por acá caminando? Faltar jamás a vos. Es una mujer con el corazón de oro que te quiera por lo que sos. ¿Me escuchaste bien? Haciendo efecto la pichiqueta del doctor. No. Mono. Mono. Si yo te mandaba a pelear con la mano, lo que te duele ahora, me cagas a pedo. Que yo necesito pelear. Necesito esta pelea, ¿entendés? Yo tengo que demostrarle a todos que yo no soy una violenta. Que lo único que sé hacer en la vida es boxear. Yo tengo que ganar, véndame. ¿Fuiste a ver a mi rival? No, estaba en la puerta y no me dejaron entrar. La seguridad me decía que era un mirón y lo único que me dijo que estaba fuerte. ¿No me dijiste que era un paquete?
Bueno, ¿y si me equivoqué? ¿Y si era un Rocky marciano con peluca? ¿Nada? ¿La está molestando Ferretti? No. Lo único que falta. Ahora que la culpa de todo la tenga yo. ¿Qué están hablando? ¿Están secreteando ustedes? Porque desde ayer que están así. Bueno, lo que pasa es que el mono... ¿Qué? ¡Ay! Y me duele un callo que tengo el dedo gordo. Me lo voy a sacar, me parece. Sí, ahora me lo voy a sacar. De tal... ¿Estás bien? Sí. ¿Estás nervioso? Escúchame bien, mamita. Estuve hablando con toda la gente que pude, con todos los contactos que encontré. A esa Towers no la conoce nadie. Nadie sabe absolutamente nada. La federación no te puede cambiar ahora la rival. Si te querés echar atrás... Esperanza, la monita Muñoz no se achica nunca. Si usted va a ser mi entrenador, lo tiene que tener bien clarito. Martín, que sea de sabio. Yo no sé lo que te voy a decir. ¿Cuántos años hace que estás soñando con esto? Muchos. ¿Cierto? Desde los 14. ¿Desde los 14? ¿Entrenaste mucho? Mucho. ¿Tenés en claro cuál es tu sueño? Ser campeona del mundo. ¿Ser campeona del mundo? Este es un paso absolutamente necesario el que tenés que dar. Tenés que ganar esta pelea. ¿Me escuchaste bien? Compré garra piñada, que esta noche me sacan en hombro. No me va a dar el besito de la suerte. ¿Quién es mi campeona? Si es derecha, zurda, que no te gane la ansiedad. ¿Me escuchaste? La queremos conocer. En el segundo round hacemos todo.